Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette deuxième session de la matinée où il va être question de productivité et d'inégalité. Parce que les deux, c'était une des conclusions de la ministérielle de l'OCDE cette semaine, sont étroitement liées. Je vous demande de bien vouloir prendre vos places et je vais passer la parole sans plus attendre à notre collègue José Juan Ruiz de la Banque Inter-Américaine de Développement qui sera le modérateur pour cette seconde session. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor poder estar aquí con ustedes moderando este panel de excelente composición, como ustedes van a ver a lo largo de los próximos minutos. Vamos a intentar hablar de políticas y policies para mejorar la productividad y para ello contamos con dos representantes que vienen del sector público de América Latina, dos ministros, el secretario de Economía de México, el ministro de Economía y Turismo de Chile, y contamos con dos personas del sector privado, señor Watanabe de JICA, y después tenemos a Blanca Treviño de SOEC, el CEO de SOEC, una empresa de servicios de Internet, provider de servicios de Internet, que creo que nos va a aportar mucho a nuestra discusión. Ustedes a lo largo del día de hoy han estado oyendo el problema. El problema es muy sencillo de describir. El diagnóstico del problema que tenemos es muy sencillo de describir. En América Latina, el crecimiento de la productividad ha sido muy bajo en los últimos 30 años, aunque ha permitido que nuestro nivel de renta per cápita en términos absolutos haya aumentado. En términos relativos, respecto a los países más desarrollados, Estados Unidos o otros países emergentes, nuestra brecha de renta per cápita relativa, en el caso de Estados Unidos, se ha ampliado. Hoy, la distancia que nos separa a nosotros de Estados Unidos de la renta promedio de un americano de América del Norte es mayor que el gap en términos de porcentaje que existía en el caso de nuestros abuelos. Este es un tema que se ha producido no porque no hayamos invertido en términos relativos lo suficiente, no porque la contribución del trabajo al crecimiento de la productividad haya sido decepcionante. De hecho, si desarrollarse solo fuera invertir y crear trabajo, la renta relativa, la prosperidad, la brecha de prosperidad con Estados Unidos se habría reducido en los últimos años alrededor de un 15%, se amplió porque la productividad creció poco. Y ese crecimiento pequeño de la productividad hacia el futuro es todavía más importante revertirlo por dos razones. La primera de las razones, porque el mundo también crece poco y nos va a ayudar poco a crecer de forma acelerada. En segundo lugar, y este es un tema muy importante para el diseño de políticas públicas en América Latina, porque el proceso de envejecimiento de la población en América Latina, el bono demográfico en América Latina, está disminuyéndose, está agotándose. En los últimos 10 años, el crecimiento y la demografía nos ayudó prácticamente a un 70% del crecimiento de nuestra renta per cápita, a través de mayor tasa de participación, mayor empleo. En los próximos 20 años, la demografía solo nos va a aportar la mitad de lo que nos aportó. De forma que si queremos volver a crecer a tasas de renta per cápita del 3,5%, que son las que hacen compatible desarrollo inclusivo y mantenimiento de mecanismos de protección y de beneficios sociales como los que hemos tenido, o nuestra productividad crece o realmente vamos a tener que enfrentar trade-offs muy desagradables y con consecuencias políticas y sociales. Para hablarnos y para proponernos qué es lo que están haciendo, como antes les comentaba, tenemos a nuestros cuatro panelistas, todos ellos tienen un impecable currículum académico, un impecable currículum de servicio público o de protagonismo en el sector privado. Yo, si me van a permitir, voy a seguir para preguntarles el orden que está puesta en sus agendas. Voy a empezar por el ministro de Economía de Chile, Luis Felipe Céspedes. No sé si ustedes sabrán, pero el Gobierno de Chile ha publicado, una comisión de productividad ha publicado recientemente
un magnífico informe que recomiendo fervientemente su lectura sobre las lecciones aprendidas a lo largo de los últimos 15 años de esfuerzos por mejorar la productividad. Y a mí me gustaría empezar este panel precisamente por preguntarle al ministro que nos hiciera un pequeño resumen de lo que él ve durante los próximos 5 minutos, 6 minutos como máximo, ministro, y a partir de ahí seguiríamos avanzando en el orden que está previsto en la agenda. Ministro, por favor. Muchas gracias, José Juan. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Es realmente un placer estar esta mañana compartiendo con ustedes una de las temáticas que creo que es de las temáticas más importantes que tenemos en materia de crecimiento económico, no solo en Latinoamérica, no solo en Chile, sino en el mundo. Y creo que queda bien expresado en el hecho de que en el encuentro ministerial de la OCDE, el tema del encuentro fue precisamente productividad y crecimiento inclusivo. Y creo que esta agenda es la agenda que definitivamente una agenda que tenemos que llevar adelante si queremos generar prosperidad. Había un premio Nobel de Economía que decía: la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo. Y creo que nuestros esfuerzos tienen que estar planteados en materia de productividad. Y creo que además, si lo hacemos de esa forma, vamos a estar respondiendo a uno de los desafíos que tenemos en la región y que tenemos en particular en nuestro caso en Chile, que es el desafío de construir sociedades más igualitarias, sociedades con mayores niveles de inclusión, sociedades en donde las desigualdades disminuyan de manera importante. Y la productividad en nuestro caso, y nosotros hemos llevado adelante una agenda en materia de productividad que busca precisamente hacer eso, el decir cómo generamos mayor crecimiento, un crecimiento que sea sostenido sobre la base de incrementos en productividad. Y los ejes de nuestra agenda son básicamente 4. Uno de ellos es el avanzar en la diversificación de nuestra matriz productiva. Uno puede incrementar la productividad haciendo mejor las cosas que sabe hacer. La otra forma de aumentar la productividad es haciendo nuevas cosas que tienen un mayor nivel de productividad. Y creo que Chile en eso tiene un tremendo desafío. Lo que estamos haciendo es utilizar aquellos sectores que son sectores de altas ventajas comparativas, diríamos, en nuestro país, para transformarlas en plataformas de agregación de conocimiento, de agregación de innovación. Déjenme darles 2 ejemplos. Chile es un país que exporta cobre. Aspiramos a ser un país que pase a exportar minería, a exportar bienes y servicios asociados al sector minero que nos permitan también agregar conocimiento, transformarnos en esa economía de conocimiento. Y creemos que tenemos que utilizar nuestros recursos naturales como una plataforma abierta para la innovación. Y lo mismo puede ocurrir en sectores, y debe ocurrir en sectores como, por ejemplo, la energía solar. Chile tiene la más alta radiación solar en el mundo. Y sin embargo, la tecnología que utilizamos para aprovechar esa alta radiación solar no aprovecha toda esta calidad del sol que tenemos en Chile. Eso implica entonces que vamos a tener que innovar, que generar conocimiento para aprovechar esa gran calidad del sol que tenemos en nuestro país. Segundo elemento que es clave es atraer más y mejor inversión extranjera. Uno de los temas claves en el encuentro ministerial de la OCDE fue decir, bueno, hoy día se está produciendo una diferencia entre aquellas empresas que están en la frontera en materia de avance tecnológico y el resto de las empresas. ¿Cómo entonces absorbemos, cómo logramos transferir más tecnología hacia las empresas? Creemos que ahí la inversión juega un rol fundamental, la inversión extranjera juega un rol fundamental. Tercer elemento, mercados más competitivos. No vamos a tener más productividad si no tenemos mercados más competitivos. Tenemos que ser capaces de que nuestras empresas innoven sobre la base de esta mayor competencia. Si usted está en un mercado donde no hay competencia, el incentivo a innovar, el incentivo a mejorar la productividad decae, se reduce y por lo tanto esos países no generan mayores niveles de productividad. Y creo que ahí también tenemos un desafío. Nosotros en Chile hemos enviado una ley al Congreso que precisamente lo que hace es fortalecer la libre competencia en nuestro mercado. Y cuarto, democratizar el emprendimiento y la innovación. Las nuestras son economías desiguales y esa desigualdad también se refleja en el ámbito productivo. Cuando una persona tiene una buena idea, en general la capacidad de llevarla adelante está limitada por lo que son sus recursos personales, los recursos a los cuales tienes acceso con su familia, al acceso a redes a redes de apoyo para esos emprendimientos. Si no somos capaces de darle oportunidades en regiones
También hay una dimensión regional importante en esto. A una persona con una buena idea para que la pueda llevar adelante, no vamos a ser capaces de generar productividad de manera sostenida. Y ahí hemos dicho que el financiamiento, que el acceso a redes de mentores son fundamentales. Y eso también es un componente fundamental de nuestra agenda, la democratización del emprendimiento y la innovación. Creemos que ese es el camino que nos permite generar más crecimiento y que nos va a permitir también generar más una sociedad más inclusiva. Muchísimas gracias, ministro. O sea, tenemos diversificación productiva, movimiento hacia la frontera de eficiencia máxima a través de la inversión extranjera directa, democratización del emprendimiento. El cuarto factor, competencia. Y la competencia, como cuatro ejes claros de una estrategia que guían las políticas públicas. El ministro hacía referencia al premio Nobel y su cita de que la productividad no es todo, pero es casi todo en el largo plazo. Hay otro ministro, otro premio Nobel, que decía, la tecnología está en todos los sitios menos en los datos de productividad, en las estadísticas de productividad. Todos hemos estado viendo no solo la tecnología o el esfuerzo en mejora del capital humano que está haciendo México, sino también las reformas que México ha hecho, y todos estamos expectantes por ver cuándo esas reformas se traducen en incrementos y en una aceleración del crecimiento de la economía mexicana. Quizá el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, puede en estos momentos enseñarnos y conducirnos un poco por ese puzzle que tenemos de dónde está el crecimiento, el potencial de crecimiento de México tras estas reformas que se han hecho y que han sido tan admiradas, ¿no? Ministro. Gracias, José Juan. Primero, yo creo que sería muy interesante ver, en comparación con el comentario que nos hace Luis Felipe, ¿cómo contextualizamos la experiencia mexicana? Creo que en la experiencia mexicana, los factores que son un hecho y están dados por la historia económica de apertura es el crecimiento del comercio y el crecimiento de la inversión extranjera directa, que vienen juntos, son las dos caras de una misma medalla. O sea, México se empieza a abrir con la incorporación a GATT, venimos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a partir de ahí 11 tratados con 46 países. Y cuando ustedes ven qué pasó en inversión extranjera, prácticamente se dispara de una manera estructuralmente en escalada. Antes de TLC, 4.5 billones de dólares. Después de TLC, hasta el año 2012, alrededor de 19 mil millones de dólares. Y a partir del año 2013, que entra el presidente Peña al gobierno, sube a 33 mil millones de dólares. Es un reflejo de la apertura, del mensaje que la política comercial mexicana tiene credibilidad en el largo plazo, y las inversiones llegan porque México se convierte en una plataforma transformadora de valor integral, donde hace más de 20 años exportábamos 64% petróleo y minerales y ahora exportamos 89%, fundamentalmente manufacturas de alto nivel de complejidad. Sin embargo, esta apertura y esta gran historia de expansión del comercio, conjuntamente con una economía estable en sus bases macro, no redundó en mayor productividad y en mayor crecimiento económico a lo largo de los últimos 30 años. La tasa promedio de crecimiento de México anda al 2.4. Y es ahí donde entramos en los porqués. O sea, ¿por qué habiendo hecho la receta, by the book, de comercio, apertura y estabilidad económica, todavía quedamos a deber en materia de consolidación del crecimiento? Y la respuesta en esta parte está fundamentalmente en algunos de los temas que Luis Felipe apuntaba y que son parte del diseño de reformas mexicanas que se consolidan hace dos años. Y fundamentalmente es porque cuando ustedes analizan quiénes ganaron en esta historia, ganaron las grandes empresas. Se generaron empleos muy importantes y muchos mexicanos tienen empleos altamente productivos y pagados conectados con el sector exportador, que es aproximadamente una tercera parte de la economía. Ganaron los estados del norte y del centro occidente, que estaban mejor preparados para agancharse a la locomotora del crecimiento. Pero el sur sureste no tuvo la misma suerte de poder tener las condiciones de poderse acoplar a este crecimiento. ¿Dónde estaba el reto? El reto estaba en que hace 20 años debimos de haber hecho una tarea que nos tomó 20 años hacerla, que son las reformas que el presidente implementó hace dos años. Teníamos que liberalizar el mercado de energía porque las empresas pequeñas pagaban el doble de energía de lo que pagaba su contraparte en Estados Unidos, que proveía el sector automotriz. Entonces, si la gran empresa automotriz que se instaló en México iba a ver de dónde iba a traer las autopartes, pues las traía donde eran más baratas, no de donde la electricidad era más cara, el financiamiento era más caro, las telecomunicaciones eran más caras. Entonces, las reformas lo que hacen es emparejar el terreno de juego para que las pequeñas y medianas empresas mexicanas se incorporen a las cadenas de valor
aumentando el contenido nacional dentro de estas cadenas. Hoy, el promedio nacional de contenido nacional de nuestras exportaciones anda alrededor de un 40%, pero en el sector automotriz es un 64%, gracias a esas políticas de integración y con los primeros resultados de las reformas. Entonces, la reforma en telecomunicaciones, la reforma en materia de competencia económica o antitrust, la reforma en materia de energía para liberalizar la energía y quitarla de los monopolios públicos, la reforma en materia de sector financiero para mejorar la tasa de penetración y mejorar las condiciones de financiamiento, todas ellas nos ayudaron a mejorar la competitividad y la productividad de las empresas, incorporar valor en esas cadenas de valor de pequeñas y medianas mexicanas. Pero hay low hanging fruits o frutos de cosecha temprana de las reformas. ¿Y cuáles son estos? Les doy un ejemplo. El precio de la electricidad para una empresa mediana mexicana en el 2012, comparada con una igual en Estados Unidos, costaba 95% más cara la electricidad en México. Hoy, gracias a las reformas, el diferencial es solo de 5%. Otro ejemplo, el costo de telecomunicaciones. En promedio, el acceso a Internet, plataformas tecnológicas, telefonía celular, telefonía de larga distancia, bajó un 25% ya en este año. Lo que le llamamos las frutas de cosecha temprana, que empieza a hallar elementos de rentabilidad para poder aprovechar justamente estas reformas. Hoy, después de 70 años de tener un sector cerrado, ya hay 30 ganadores de licitaciones públicas para entrar a la oferta del mercado de hidrocarburos. Este año se abrió la entrada de gasolinas de importación, adelantando un año su liberalización, y el próximo año habrá competencia total en el sector de gasolinas de México. La electricidad, que era parte de una empresa del Estado, ahora las licitaciones públicas permitirán producción, distribución y comercialización a consumidores. Todo eso con un impacto claro en un mejoramiento costo país y de competitividad. En resumen, gracias a las reformas, la estrategia de competencia en materia internacional de tratados y la parte de una política macroeconómica estable, por primera vez dará la oportunidad de integrar cadenas de valor que a través de la mejoría en productividad transformarán esta parte de la economía. Una parte en deuda, ¿cuál es? Sin duda, a través de la nueva propuesta que el presidente le fue aprobada en las cámaras de las zonas económicas especiales del sur-sureste, poder dar el balance regional que el país necesita para igualar oportunidades que antes los estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas no tenían y tienen que tener para volver a ponerse a un nivel, digamos, aceptable desde el punto de vista de oportunidades nacionales. Muchas gracias, ministro. O sea, tal y como lo ha explicado, la contextualización del BUC chileno en el caso mexicano, aparte de la apertura al exterior, la inversión extranjera, la introducción paulatina de competencia, ha venido un nuevo elemento, que son políticas públicas de equilibrio regional para poder conseguir ese crecimiento equilibrado de la nación. Esta es la visión del sector público. Entramos ahora a ver la visión del sector privado. Mr. Watanabe, you have been following the conversation. I would like to ask you, given your expertise and your record following emerging markets, what can be the importance on infrastructure in the process of taking off the emerging economies? I think how infrastructure can foster productivity growth and bring this prosperity that we are looking for in Latin America. Well, thank you, Host Juan. My bank, Japan Bank for International Cooperation, is a government agency, but we are bringing the private money into the operation. So in that case, in the case of the OECD category, the other official flow, not ODA to that, but we are going to bring in more the private money into the operation to that. And especially with the Inter-American Development Bank, we have been the largest co-financier in the last few years. So in that sense, we are going to have the more active operation in Latin America. And if we discuss on the development of the infrastructure, how to be linked to the inclusiveness and also the development of the people, so that is quite important. So the old days, anyway, the construction is good. But I think now we are going to discuss what kind of impact each infrastructure project is going to give should be evaluated. For example, in the case of the road construction, of course, the original assessment is how long we can make the highway and how long we can make the pavement on that. But now we are going to discuss how such kind of the construction would shorten the time of the production side to the market. And also how to shorten the time of the living people to go to the hospital.
So such kind of assessment is very much important to discuss on the linkage of the inclusiveness. So that could be the very big basis on the standard of bringing the people to that. And also, I think in the case of the big city, the more need for the mass public transportation. Of course, the highway is good, and also the more the good, the purchases of the car would be encouraged to that. But I think the as far as the city is expanding more than 8 million, 10 million more than that, in that case, I think definitely such kind of the mass public transportation gives a much more good mobility to the ordinary people, or maybe lower than the ordinary people. So that could have also the inclusiveness to that. And also the electricity is very much important infrastructure vehicle to that. But also it could give some the opportunity to the people to have the contact to the any market, or even the government. So-called e-commerce or e-government could be encourage such kind of the stable supply of the electricity and also the very cheap supply of the electricity to the many people to that. So in that case, they can reduce the cost to engagement on the new the trade, and also even they have some kind of the asking the government that sometimes the corruption is going to happen. But I think the government is going to reduce such kind of the anxiety for the corruption. I think that could be another case to that. And also even in the case of the water, the treatment, the pure water supply and also the sewage treatment, it could have the more good impact for the low end of the people to that. So I think the pure, the drinkable water could be supplied to anybody. In that case, I think that could have very much help to the people's living in the coming days on that. So such kind of the how to evaluate and how to emphasize the impact on the infrastructure is very much important to that. And of course, the Latin America is very much progressed in comparison with the Asia, at least in 1980 and 90s. But recently, Asia countries is going up to that. So I think now no big difference coming on to that. But I think the as far as I have seen, the Latin American and Caribbean people has a more emphasis to the inclusiveness. That is very good for us to that. In the old days, nobody talked about that. And in Asia, we discussed too much on that. But I think now the entire world, we are going to have a much more balanced operation of the infrastructure and any the economic growth, and also the inclusiveness, and also the fair distribution of the income to the people to that. I think that is very much good the outcome in the last few years of our discussion on that. So in that sense, I really appreciated that. Thank you, Mr. Watanabe. I think it's very clear that this idea of bringing the more technical issues with the social issues and the very, very present things such as corruption, transparency, and inclusiveness is something that Latin America is putting on the table, bringing to the conversation. I think it's really very important. We will come back to this during our Q&A question. Now, ahora pasamos al sector privado. Uno de los temas que la gente que está más próxima a la academia pensamos es que siempre nos preguntamos ante alguna de estos interrogantes de por qué las reformas no dan los resultados en términos de productividad, por qué políticas que a priori pensábamos que iban a tener impacto sobre la productividad, los resultados estadísticos son bajos. Siempre pensamos que hay un problema en la medición de la productividad y un problema de la medición de la productividad que en gran parte viene del creciente peso del sector servicios en nuestras economías. Blanca trabaja en una empresa innovadora, en el cutting edge del sector servicios, haciendo prestación de servicios de Internet a múltiples instituciones, compite con los mejores del mundo, con India, y probablemente la idea de cómo ha conseguido y cuál es la productividad y las aportaciones de su sector a la productividad son también un buen input para nuestra conversación. Blanca, por favor. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí. Y fíjate que tengo que asociar algo. Tengo el privilegio sí de estar en una industria, como es la industria de servicios de tecnologías de información, que si lo ves en sí misma, atraviesa todos los sectores. De alguna manera contribuye con todos los sectores, porque de manera natural la tecnología está directamente o intrínsecamente relacionada con la productividad. Creo que hablar de productividad, hablar de innovación y hablar de tecnología son términos que no puede separar ninguno de estos tres, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo creo que algo que cuando pensamos en productividad, y creo que de alguna manera se menciona,
productividad no es trabajar más, es trabajar de manera más inteligente, es colocar de mejor manera tus recursos, es que esos recursos estén alineados a lo que se está haciendo, ¿no? Si uso como ejemplo lo primero que mencionabas de cómo nos toca competir, pensemos en que la industria de servicios de TI, si yo me comparo con la India tiene una estructura de costos mucho más baja que la que tenemos en Latinoamérica. Sin embargo, estamos compitiendo frontalmente a pesar de una estructura de costos como esta. Y está directamente relacionada con que podemos ser mucho más productivos. Nosotros atendiendo el mercado de Estados Unidos desde México, la única manera que hemos tenido es porque hemos puesto mucho más énfasis en modelos de entrega que nos permiten ser más competitivos. Usando esto como ejemplo, como punto de partida, creo que tendríamos que ponerle mucho más atención a lo que significa la tecnología y el impacto que la tecnología está teniendo en estas industrias. Pensemos en el caso de Latinoamérica, si bien tenemos minería y tenemos otros, somos un país de una economía de manufactura muy fuerte. Si vemos la parte automotriz, por ejemplo, México es sin duda líder en esta parte, pero fíjate cómo han cambiado las cosas. Hoy tienes un carro como Tesla, ¿no? Tesla es un carro eléctrico donde si tú al que le haya tocado verlo y ven los motores, es pequeñito. Realmente es un carro que va a estar controlado casi totalmente por software. Quienes hayan escuchado hablar de estas iniciativas de General Electric, de cómo toda empresa es una empresa de software, es porque está cambiando drásticamente. Hoy, si tú ves un refrigerador, lo que tiene de mano de obra construir ese refrigerador son 2 horas, contrario a lo que ocurría hace, no sé, 10 años, 15 años, que te tomaba quizás 10 horas. Tenemos que entender cómo esta tecnología está disrumpiendo y por eso me parece que no fue casual el tema de Davos, de esta cuarta revolución industrial, porque hoy la tecnología está de izquierda a derecha, de alguna manera desplazando todo tipo de empleos, todo tipo de empleos. Y tenemos que asegurarnos de saber jugar en esto. Y el jugar conlleva alinear nuestras capacidades, alinear nuestros skills. Creo que un punto fundamental del que tenemos que hablar tiene que ver con la parte de educación y cómo colaboramos, no solamente el sector privado y gobierno, sino las universidades en esto, de estar preparados. Hablamos de carros eléctricos, pero pensemos también que dentro de 3-5 años vamos a tener estos carros de los que te habla Google que se manejan solos, ¿no? No es ciencia ficción, es algo que va a pasar. Vamos a poder competir nosotros, estamos haciendo las cosas que son necesarias para jugar en este mundo. Creo que hay mucho más que entender, creo que una de las labores importantes de nosotros como sector privado y ciertamente si venimos de la industria de TI, es asegurarnos que existe este awareness, esta sensibilidad de algo que no estamos platicando. Puedo crear todo tipo de incentivos, bajar en el sistema financiero, abrir nuevas carreteras, pero si no entiendo el rol que juega la tecnología y no empiezo a invertir en esto y en tener capacidades alrededor de la tecnología, seguiremos rezagándonos hasta cierto punto. Si vemos los países que resultan ser los más innovadores, nos vamos a dar cuenta que son países que han estado invirtiendo constantemente en esto, por eso tampoco es casual que el vehículo Tesla se esté haciendo no en Detroit, se esté haciendo en Silicon Valley. ¿Sí? Es ahí donde está gestándose esto, porque es alrededor de la tecnología donde se está generando, ¿no? Entonces, creo que un punto fundamental que yo enfatizaría es el que se ponga como algo prioritario dentro de nuestras políticas, el asegurarnos que estamos invirtiendo en esto, que estamos alineando estas habilidades, porque si no nos vamos a quedar, en vez de ser protagonistas de esta nueva ola que se viene, pues nos vamos a quedar como espectadores y el rezago se va a ir haciendo cada vez mayor. A mí me parece, hablábamos hace un rato el secretario Guajardo de las reformas que están dando en México, a mí me parece que las declaraciones más importantes que hizo el presidente Peña Nieto cuando inició su administración fue que el derecho a banda ancha es un derecho ciudadano, constitucional. Si pensamos como derecho ciudadano la salud, la educación, el que existe una declaración del acceso a banda ancha es porque habla de hacer esto incluyente, el asegurarnos cómo llegamos o le permitimos a cualquier ciudadano, pero también a cualquier empresa, a tener acceso a esto para que pueda haber una mayor
inversión en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que algo que yo invitaría es a que con más contundencia entendiéramos lo que está pasando y nos aseguráramos de estar listos y preparados para esta revolución. Como sector privado, ciertamente invirtiendo en lo que se tenga que hacer y pidiendo que se hagan se pongan los incentivos para todo lo que es innovación, R&D, todo este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Blanca. Tus palabras son como músicas para el oído de alguien que dirige el Departamento de Investigación del Banco Interamericano. Llevamos muchísimo tiempo trabajando en el papel de la innovación. Veo por ahí a José Miguel Benavente, que fue el coautor del capítulo sobre políticas de innovación en nuestro libro sobre políticas de desarrollo productivo. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, iría un poco más. Si uno piensa en la tecnología, quizá deberíamos de ir más allá del impacto de la tecnología sobre los números del GDP per cápita y ver cómo la tecnología cambia la sociedad. Tu comentario sobre la desaparición de los empleos me trae a la mente un tema que está sobre el tapete hoy, que es la creación de la renta universal básica como mecanismo de protección y como derecho ciudadano, un derecho más, no solo la banda ancha, sino cambia realmente nuestro diseño del estado del bienestar, nuestro diseño de las políticas sociales y también nuestro diseño de los incentivos para generar la productividad. Y esto es un tema que probablemente nos va a ocupar una gran parte del debate de los próximos años y va a ser un marco para la generación de las nuevas políticas públicas. Probablemente los dos ministros tendrán algo que decir, ¿no?, sobre ese tema de cómo las políticas públicas, lo que hemos aprendido, y yo creo que el ministro Guajardo lo puso muy bien sobre la mesa, es que solo la macro no da para hacer los desarrollos, que necesitas tener buenas políticas públicas y que esas buenas políticas públicas en realidad es cómo generas incentivos para que el sector privado y el sector público colaboren en el objetivo de mejora de la productividad. Y yo creo que la experiencia tanto de México como Chile es muy rica en este aspecto. Luis Felipe, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos hoy día en muchas economías en Latinoamérica en un punto donde las reformas, aquellas reformas que eran básicas para el crecimiento, han sido realizadas. En el caso de Chile, la nuestra es una economía con estabilidad macroeconómica. Tenemos instituciones macroeconómicas, creo que distinguidas en el mundo como de primer nivel. Y eso nos ha permitido tener una economía estable, bien manejada desde el punto de vista de lo fiscal, bien manejada desde el punto de vista de lo monetario. Somos una economía integrada al comercio internacional. Chile tiene acuerdos de libre comercio con el 85% de lo que se produce hoy en el mundo. O sea, un acceso privilegiado a esos mercados. Tenemos un sistema financiero sano, un sistema financiero estable. Sin embargo, lo que hemos dicho es que esas reformas, o al menos esos pilares de crecimiento, son necesarios para cualquier etapa de crecimiento, pero no son suficientes. Que tenemos que hacer cosas de manera o cosas nuevas para poder sumarnos a esta revolución que estamos viendo en materia de tecnología, la revolución que estamos viendo en materia de lo que es el Internet de las cosas. Y eso requiere distintas políticas. Y creo que lo primero acá que tenemos que darnos cuenta es que acá es necesario implementar una sumatoria de políticas que nos permitan aprovechar esta oportunidad. No basta una política, no es solamente una. Yo quiero distinguir una de las grandes políticas que está llevando adelante el gobierno de la presidenta Bachelet, que es una reforma educacional. Si nosotros no ponemos la educación en el centro de nuestras agendas de crecimiento, creo que vamos a estar cometiendo un error. Porque una de las cosas que necesitamos hacer para aprovechar lo que Blanca llamaba este desarrollo tecnológico que vamos a tener al futuro, o el desarrollo tecnológico que estamos teniendo, es precisamente el darle a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, la posibilidad de sumarse a ese desarrollo tecnológico, de poder aprovechar ese desarrollo tecnológico. Y eso requiere educación. Eso requiere generar las competencias a nivel educacional que le permitan a esos jóvenes el transformarse también en actores fundamentales o en actores relevantes en el desarrollo del mundo hacia futuro. Y yo creo que eso es un elemento y una condición sine qua non para poder avanzar en el desarrollo de la productividad, para poder avanzar en el desarrollo de nuestros países. Creo que entonces, cuando hablamos de educación, estamos también hablando de crecimiento, estamos también hablando de productividad, estamos también hablando de desarrollo tecnológico. Creo que eso es fundamental. Pero no solo eso,
es también decir, bueno, ¿cómo nosotros le damos la oportunidad a esos jóvenes que tienen talento de poder tener acceso a financiamiento? Hoy día nuestros sistemas financieros son sistemas financieros bastante tradicionales, pero cuando vemos cómo se tiene que, cómo se financia el mundo de la innovación, es un financiamiento distinto, y eso requiere entonces tener también la capacidad de generar vehículos de financiamiento de esos emprendimientos que den cuenta de los aspectos específicos de ellos. Entonces, no es solamente tener un sistema financiero estable, sino también tener nuevos instrumentos que permitan el poder financiar estos emprendimientos. El poder también aprovechar nuestros recursos naturales. Muchas veces se ha dicho que nuestros recursos naturales son una maldición. Y yo creo que son una plataforma para la innovación que nos puede transformar nuestros sectores productivos. Cuando usted desarrolla, por ejemplo, software para la minería, ese conocimiento que obtiene lo puede desarrollar en cualquier otro sector de la economía y, por lo tanto, es una plataforma de diversificación. Nuestros recursos naturales tienen que ser vistos como una plataforma de innovación, una plataforma para la diversificación productiva de nuestra economía. Creo que un elemento central ahí sí tiene que ser que tienen que ser plataformas de innovación abierta. Yo creo que lo decía muy bien el ministro Guajardo. Nosotros tenemos hoy día y hemos centrado de alguna u otra forma nuestra primera etapa de crecimiento en las ganancias de productividad que han logrado grandes empresas de nuestra economía. Y si comparamos la productividad de nuestras grandes empresas, la productividad de nuestras grandes empresas es tan alta como la productividad de las grandes empresas de los países desarrollados. Sin embargo, tenemos una tremenda diferencial de productividad en lo que es el esquema de las pequeñas y las medianas empresas. Y creo que también tenemos que pasar de verlas desde una lógica asistencialista hacia una lógica de productividad, en donde queramos integrar estas empresas a las cadenas de valor global, en donde queramos que ellas adquieran mucha más tecnología. Entonces, ahí también tenemos que tener una política muy activa en términos de desarrollo tecnológico, en términos de adquisición de nueva tecnología para esas empresas, en términos de poder también hacerse parte de ese comercio internacional. Esto es un desafío que creo es multidimensional y, por lo tanto, también es muy complejo. Por eso creo que también es importante el hablar de medición. Nosotros, cuando evaluamos la política macroeconómica, tenemos indicadores muy claros. Sabemos cuánto es la inflación, sabemos cuánto es la volatilidad del PIB, sabemos cómo medir el ciclo económico. Cuando hablamos de política de productividad, también tenemos que ser capaces de generar indicadores que nos permitan evaluar esas políticas, que nos permitan darle cuenta a la ciudadanía de las cosas que se están haciendo. Ahí también creo que hay otro tema importante que no podemos dejar de lado. Gracias. Mi anterior jefe decía, lo que no se mide no existe. Y creo que tiene mucha razón. Yo creo que el ministro ha puesto sobre la mesa... No, ese es mi actual jefe. Él ha puesto sobre la mesa dos temas, yo creo, muy importantes. Blanca también lo ha hecho. Educación y tamaño de las empresas. Probablemente cuando uno se acerca a estos temas desde la posición en la que nos acercamos en el BID, ve que el análisis va mucho más allá de la oferta. O sea, en el caso de educación, los avances que América Latina ha hecho en los últimos años son realmente muy importantes en términos de oferta educativa. México es uno de los países con mayor gasto en educación de la región. Y la petición de las clases medias emergentes y la petición del sector privado es completada esa primera fase, demos el segundo paso, y el segundo paso se llama calidad. En el tema, digamos, de empresas, tengamos las empresas grandes que pueden competir con las grandes empresas, pero ¿qué hacemos con esas microempresas, ese mercado informal que lastra la productividad del país? Yo creo que México es un buen exponente de los dos temas, del tema de reforma educativa, por un lado, y por otro lado, del tema de formalización del mercado de trabajo y una promoción de la economía más formal como un mecanismo de productividad. Ministro. Empiezo contestándote y luego trato de hacer un link con los comentarios de nuestra amiga Blanca. Primero, el esquema del sistema educativo, y ustedes saben que las reformas lo primero que hacen es trastocar las estructuras tradicionales, y es por ello que un 8% de los maestros de México, los más radicalizados en el sur-sureste, pues están muy movilizados para tratar de revertir la reforma, porque la reforma lo que va a hacer es exigirles por primera vez ser evaluados. Si un maestro no es evaluado, pues no hay garantía que pueda transmitir conocimiento de manera constante.
Entonces, lo que vemos a veces en los medios de que hay manifestaciones, generalmente están concentradas con el 8% del sindicato, pero que resisten un cambio, que se sienten afectados porque puede transparentar la deficiente formación de maestros. Pero el reto del sector educativo mexicano va más allá de no solo fortalecer las áreas básicas y la calidad de la educación básica, sino cómo alinearnos a los tasks del futuro. O sea, el mundo que describe Blanca va a requerir un repensamiento estructural de las orientaciones ya profesionales, técnicas, de la oferta educativa. Buena parte de nuestra formación tradicional en la educación era formar las generaciones que nos formaron en el siglo XX, pensando en que seremos empleados, que trabajaremos para una empresa 20 años, 25 años, hasta la edad de retiro, y que luego seremos muy felices con nuestras pensiones. Esa visión del mundo en la gente que tiene hoy 20, 25 años no existe. La visión del mundo está totalmente transformada y es parte del conflicto de la poca credibilidad que los sistemas tienen frente a las nuevas generaciones. Lo que está pasando en el mundo actualmente, el tema en España, el tema en Brasil, los temas la baja estimación que la sociedad tiene de sus instituciones y este sentimiento anti-establishment que está generalizándose en muchas naciones, tiene como punto de partida una frustración generacional sobre cómo nos vendieron el futuro. Y si vemos las elecciones en Estados Unidos, no es más que un grupo generacional bien identificado que creció bajo un esquema corporativo del siglo XX y que hoy sí han perdido trabajos, pero han perdido trabajos, como lo dijo Blanca, porque de una producción manufacturera que vale 3 mil millones de dólares en el 97, llega al 2015 con valor de 6 mil trillones de dólares, creció, pero el número de empleados por metro cuadrado de maquinaria se ha reducido drásticamente. Basta ver una foto de 100 metros cuadrados de industria automotriz hoy en Aguascalientes y ver que antes se requerían 25 empleados y ahora 5 mueven la robótica de esa planta y todo está conectado con el Internet de las Cosas y la reducción es una realidad. El reto es cómo rediseñamos nuestros sistemas educativos para plantear los retos justamente de lo que está haciendo las tecnologías de la información en la manufactura y poder preparar los diseñadores de sistemas del futuro, poder programar las gentes en los nuevos sectores de servicio para una mejor calidad de vida, para darle la vuelta al tipo de ocupaciones que van a ser requeridas en una nueva economía generada a través de esta evolución. Pero en ese salto de la muerte entre un caballo y otro, estamos en este momento en medio y es por ello que traemos debates como los que traemos en las elecciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo como el debate Brexit y en donde en un momento determinado lo que está en juego es la credibilidad sobre lo que sí ha dado resultados. Resulta que ahora el culpable de la pérdida de empleos en Estados Unidos es el libre comercio, cuando el único culpable, y no es un culpable de fondo, es la transformación tecnológica y la modernidad tecnológica del mundo. Si nos equivocamos y permitimos a estos redentores del oscurantismo tener la razón e irse contra lo que hemos avanzado en el libre comercio, nos vamos a dar un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, una de las cosas que hay que fortalecer en el libre comercio es el apartado de servicios. Porque si analizamos el comercio exterior, México, por ejemplo, tiene un 60% de su Producto Interno Bruto basado en sector servicios. Y cuando analizamos la plataforma exportadora, nuestras exportaciones de servicios no rebasan el 6-7%. ¿Por qué esa dicotomía? Porque no tenemos un esquema de política pública para liberalizar el sector servicios. ¿Y dónde está el futuro de las nuevas generaciones? Lo dijo Blanca. En las nuevas ofertas que hay en las tecnologías y en donde, gracias a Dios, eso hace que los países en desarrollo y economías emergentes, el gap de progreso entre el mundo de desarrollo y nosotros se acorta, porque no va a ser lo mismo que ocurrió en la Revolución Industrial de Inglaterra, que el gap era de 100 años. Ahora la tecnología cierra ese gap y la capacidad de que las naciones en desarrollo y las naciones emergentes lo recuperen es evidente. Vemos chicos en Argentina desarrollando plataformas tecnológicas de altísimo nivel de calidad, chicos en México, en Chile, en los programas de startup para emprendedurismo y esa es una gran oportunidad para cerrar precisamente las brechas a través de esas oportunidades que se nos están presentando. En este sentido, yo te diría que la educación, concuerdo, fue un papel fundamental y fundamentalmente bien orientada hacia los nichos para poder transformar la mentalidad. Hoy, las voces que escuchamos en contra de lo que logramos en el siglo XX y al inicio del XXI del liberalismo comercial, vienen de las voces corporativas
de los sindicatos y los sectores tradicionales, los ganadores por naturaleza de esta revolución son emprendedores individualistas disasociados y no asociados, que de alguna manera no compensan el debate público en el cual estamos cayendo hoy en día. Muchísimas gracias. Uno de los temas que plantea y a mí me parece central es que las instituciones tienen que tener la legitimidad y la credibilidad suficiente para poder hacer esos cambios. Este es un tema central de cómo lo conseguimos. Y lo que estamos viendo como reacción, en mi opinión, es si las democracias, nuestras democracias, son capaces de contener unas pasiones populares por la ignorancia y por la irracionalidad y sustituirlo por un procedimiento selección de acuerdos racionales que nos lleven a un futuro mejor. Mr. Watanabe, Japan is ahead of us in many of these fields. I mean, that has been a society that has been able to manage better maybe the dynamics of change in the society than in other parts of the world. Where lies the comparative advantage of Japan in this ability to manage change in a better way and to have a better education system more focused on change than in other places of the world? Well, thank you. Maybe ability to cope with the change is very much depend on the education. Already three other people said on that. But in the case of the Japan and the Asia, we have more emphasis on the secondary education. Elementary school education has been already done in Latin America, even in East Asia. Still, the African country is struggling for to that. But I think, and also, sometimes we talk about education, they put more emphasis to the college and universities. But the most important one from now is maybe age of the 11, 12 up to the 17, 18 before the college entry to that. I think such kind of education is quite important. The reason is that so far, every country development is very much depend on the manufacturing sector to that. But as already the minister said, now the robot is moving on to that. And the AI, maybe artificial intelligence or maybe automated intelligence in the future, authoritarian intelligence, they have the more good the impact on that. In that case, I think the manufacturing sector would not absorb so much the employment on that. So I think we have to find another this sector, maybe service sector or a much broader sector would be, we think about that. But in the case of the manufacturing sector, even if we don't have any secondary education, they hire and they put the education, OJT, on-the-job training education is done by every the companies do that. But in the case of the service sector, or in the future with AI industry, it is too much diversified. In that case, each company cannot give enough training to the people to that. In that case, I think before the entering into college at the age of around the 12 to the 18, they could have some kind of a good service or the education should be provided by the school, high school or the junior high school. I think such could have the more basis to the new the ability to change or to cope with such kind of challenges to that. I think from now on, maybe every young generation is going to face the big challenge on that. Already some of the American professor says, tell the student who is the age of the 12, if you graduate the university, you are going to have the job opportunity, maybe two-thirds of that kind of new opportunity is not existing at this moment. The two-thirds is coming, the very new one to that. In that case, how to cope with and how to give some adaptability to the student and the young generation is quite important to that. So in that case, not only Japan, but some of the Eastern Asian countries going to have more good emphasis on the secondary education to that. So they could have some kind of an adjustability to such kind of change on that. That is one of the reasons why Japan and maybe Korea and Taiwan, even China, can have some kind of a good advantage in the last 20 years to that. That's my impression. Thank you very much. Very interesting, the point that the change from industry and manufacturing to services is going to change the way in which you provide training education. I think this is something that we can bring to the debate in Latin America. It's a very, very clarifying suggestion. Blanca,
We teníamos dos temas, educación y competencia. Y el secretario Guajardo hizo un comentario que a mí me pareció muy, muy importante. O sea, los jóvenes encuentran sus mejores oportunidades de servicio siendo innovadores, creando startups, fundamentalmente en el sector servicios, y el sector servicios es el sector que menos abierto al comercio internacional está y donde hay mayor competencia. Probablemente tú, desde tu experiencia, desde tu empresa, podrías ampliar un poco el comentario del secretario. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Dónde están los obstáculos proteccionistas a un comercio en servicios mucho más dinámico y con mejores posibilidades de ofrecer más empleo y de mejores salarios para la gente que realmente tiene que crear las instituciones y el poder del siglo XXI, ¿no? Claro. Y déjame que entendamos un poco lo que quiere decir el sector servicios. Obviamente, y su nombre lo dice, básicamente tiene que ver con gente, tiene que ver con la gente. Y en ese contexto, cuando estás también hablando de desarrollar una nueva industria, hablemos de la de, requiere también una visión de largo plazo, pero con acciones de corto plazo, ¿no? Quizás nuestros sistemas democráticos, políticos, hacen que nosotros como ciudadanos presionemos mucho a nuestros gobiernos para que haya algo que se note en estas reformas de muy corto plazo, y eso es lo que después tiene el impacto de no poder lograr una transformación más efectiva. India, y lo tengo que usar como ejemplo porque es una gran economía muy soportada en servicios, tuvo una visión de largo plazo muy contundente y fue muy congruente año con año, muy sostenida, sin cambiar continuamente con las acciones que se requerían para llegar a ser el líder que es hoy en temas de servicios, ¿no? Yo lo comentaba hace un rato, acordémonos entonces de servicios que va a depender mucho de la estructura de costos de un país y la estructura, porque estás compitiendo con esto nada más, ¿no? Y esa estructura de costos se integra por muchas cosas. Ciertamente, primero viene la parte de la educación y que hubiera suficiente mano de obra calificada para que entonces esto no provocara que suban los salarios. Pero yo regresaría entonces de nuevo a decir, ¿cuáles son esas barreras que tenemos? Creo que es porque estamos llegando quizás un poco tarde, porque tienes hoy estos grandes líderes que lo han estado haciendo, pero por otro lado tenemos una ventaja de no ser ellos. Hablábamos hace un rato de estas eficiencias que se han dado y cómo se requieren menos personas, y aplica también el campo de servicios. No, si yo tomo, y tú lo comentabas como ejemplo, nuestra propia historia, cuando nosotros decidimos venir al mercado de Estados Unidos a ofrecer servicios desde México, afortunadamente todavía no estaba el secretario Guajardo, entonces lo que voy a decir no le va a caer mal, pero el gobierno no nos creyó. O sea, los primeros escépticos de que esto podía hacerse era nuestro gobierno. No lo creyó Argentina, no lo creyó Chile, porque tenemos oficinas en todos lados. Creían que nuestras economías no podían jugar en este ámbito, ¿no? Entonces, uno de los primeros inhibidores era la falta de claridad en que sí tenemos los elementos para poder competir, ¿sí? Creo que de los primeros puntos es que, si bien es claro que hacia allá se está moviendo, todos nuestros gobiernos, dependemos todavía tanto nuestras economías de la parte, hablando de exportación, de la parte manufactura, que es muy raro que escuches casos como lo describe el secretario Guajardo, no lo oyes mucho en otros lugares de decir, le vamos a apostar a servicios y le vamos a apostar a tecnología como con la contundencia en que lo hizo India o Filipinas o algunas otras, ¿no? Entonces, el primer inhibidor tiene que ver con la claridad de que sí podemos competir, que es una industria que tiene un potencial enorme. Es el primero, el entenderlo y verlo así. En ese contexto, después focalizarnos en lo que sí tenemos a favor. Vuelvo a usar el ejemplo porque es el que conozco más. Una de las razones por las que no se creyera, no tenemos suficiente talento en Latinoamérica que conozca de tecnología. Tenemos más graduados per cápita, desde la perspectiva de ingenieros, tenemos más graduados de los que se generan porcentualmente hablando, en el mismo Estados Unidos. Si tú ves Silicon Valley, el porcentualmente hablando, el número de americanos es menor, o sea, estás hablando de un 20-tantos% y todo lo más viene de otros países. Entonces, el segundo tema es un aspecto de percepción, porque más que de una barrera, es una situación de percepción.
El tercer elemento es cómo en muchas ocasiones nos focalizamos en lo que no tenemos y no en lo que sí tenemos. México, Latinoamérica, pero México particularmente, tenemos elementos o ventajas geopolíticas que bien aprovechadas, tratados, cercanía, uso horario, que nos permiten ser muy competitivos en el tema de servicios si lo sabes apalancar, y por eso es que hoy México, Argentina, el mismo Chile, se han ido posicionando una vez que se entendió esto, y nos costó mucho trabajo, pero hoy sí hay una industria que se llama Nearshore, que nace en México, que se aprovecha en Latinoamérica, pero que costó mucho trabajo desarrollarla. Yo no diría que son por barreras, quizás la barrera más importante y se vive en Argentina y la vivimos en México, sí es la regulación laboral, sí, sí lo es, esa sería quizás una barrera que justo por la visión de largo plazo que tuvo India no la ven. Tienen incentivos que yo diría que son los menos importantes, ¿no? Incentivos de no hay un tax holiday y otras cosas, pero creo que lo que más ha ayudado es a cómo, al ser prioritaria, la industria han facilitado las estructuras en sentido. Si ahorita tú entras a cualquier periódico de Argentina, pues vas a ver que los sindicatos están haciendo toda una… complejísimo. Si ves Brasil, pues no te lo puedo contar. Nuestros propios sindicatos hacen difícil. La regulación laboral quizás sería la que tendríamos que ponerle más atención si queremos incentivar esto. Y como lo dije en el primer comentario, la parte de educación. Pero más allá que barreras claras, eran temas de percepción, de prioridad, de visión de largo plazo. Y quizás el elemento sí es una regulación laboral que sea más favorable. Hoy no la tenemos. Hoy hay una aversión hasta cierto punto, hasta se ha puesto al tema de servicios y de outsourcing como algo que, malo, ¿no? Como algo cuestionable. Entonces, creo que está más cerca de lo que pensamos poder hacerlo. Muchas gracias, Blanca. Yo creo que comparto contigo que una de las mayores barreras es el prestigio intelectual que nuestra cultura tiene, el fracaso y el lamento. Es mucho más prestigioso fracasar que tener éxito. Y es mucho más prestigioso entre nuestras élites desconfiar de que vas a lograrlo que hacerlo, fracasar, aprender del fracaso y luego volverlo a hacer. Y probablemente eso es una diferencia cultural que está veniendo hacia atrás. Vamos a abrir un poco el turno de palabras al público. Nos han llegado dos, una de ellas relacionada con training, en la que creo que de una manera muy, muy, muy directa enfrenta los dos modelos, el modelo tradicional de training y el modelo innovador. La pregunta dice, en relación con el training, ¿no deberíamos nosotros estar utilizando Internet más que los Erasmus? Esta es la primera de la pregunta. La segunda pregunta es algo que ha estado flotando en nuestros comentarios, en sus comentarios a lo largo de la mañana de hoy, que es la economía participativa, the new sharing economy, las oportunidades que la economía participativa ofrece hacia nuestros jóvenes. La pregunta es plantearlo y preguntar un poco la opinión de los ministros. Entonces tendríamos, ¿cómo hacemos el training? Maybe Mr. Watanabe. Y después tendríamos la pregunta de la economía participativa. Y por favor, si hay alguna otra pregunta, identifíquense, les pasa el micrófono y la vemos. Mr. Watanabe, training by internet or training in the company? No, on that question, I believe the maybe internet education can be working on the level of the very basic, the arithmetic and the other things to that. If you put some information to the student or younger generation, maybe the internet education is working. But already we have discussed, we are going to have the more emphasis on the how to train the people which can be adjusted to the service industry. In that case, already Blanca says, service sector is how to cope with the human beings. It cannot be done by the e-commerce or the education to that. So I think the very first stages, maybe up to the elementary school or maybe up to the 9 or maybe third grade or fourth grade, I think the internet education is working. But beyond that, I think the more emphasis to be done by the teachers and the colleagues and also some senior, the experienced experts is coming to that. I think such kind of staging is very much working in the coming days on that. So that's my belief on that.
En el comentario sobre educación, yo creo que es fundamental combinarlas ambas. Uno de los graves problemas que tenemos en México es el bajo conocimiento que nuestros vecinos en Norteamérica tienen de la realidad del país y de la economía mexicana. El hecho de procurar intercambios como el que en Europa tienen de Erasmus, nosotros lo hemos enriquecido, lo hemos puntualizado a llevarlo a 100,000 estudiantes, pero más porque no puede ser sustituido en conocimiento por Internet, da la oportunidad de que los ciudadanos de una región se conozcan más para evitar que los debates en el futuro sobre la relación entre regiones se vayan a la polaridad y se vayan al sesgo de las imágenes distorsionadas que uno pueda tener. Entonces, estos programas de intercambio en un mundo global que sigue siendo por naturaleza global, fortalecen y nos protegen contra los movimientos retrógradas de irnos al aislacionismo y al proteccionismo. Entonces, yo creo que siguen siendo importantes los programas de intercambio físicos para entrenamiento y capacitación, porque nos ayudan a hacernos entendernos mejor entre culturas y civilizaciones. La parte técnica es fundamental, y lo que está pasando en México es que, si bien hay que fortalecer la educación básica, trabajando con el sector industrial, todo lo que es el entrenamiento específico es de gran valor, y lo hacemos a nivel de los clusters, con programas de educación dual, donde los chavos se van a la prepa técnica, pero van a la línea de producción dos veces a la semana, para poder realmente encauzarse en actividades muy claras y muy concretas. La parte de la economía, digamos, donde una sociedad participa, es fundamental, pero me lleva otra vez al tema de que esa economía participativa tiene que tener más voz pública, porque lo estamos viendo en nuestros países. Entra Uber y la Asociación de Sindicatos de Taxistas ha llegado a países hasta ser violentos, obstruirlos, golpearlos, averiarle los coches, porque el corporativismo no va a morir fácilmente. Y lo que tenemos que hacer como definidores de política pública a nivel del alcalde de una ciudad es cómo balancear el que, en lugar de restringir la novedad de la economía participativa, lo que hagamos es mejorar las condiciones de competitividad de la economía tradicional para que no se vea amenazada con la nueva economía participativa. Yo creo que la economía participativa es el futuro, no hay que pararla bajo ninguna circunstancia, y lo que hay que hacer es modernizar la economía corporativa para poderla poner al nivel de la competencia de la economía participativa. Y creo que ahí está el futuro de las cosas, y cuando uno ve cómo en nuestros países la imaginación y el desarrollo tecnológico ocurre, les voy a poner un ejemplo, acabo de estar en Startup México, le di el campanazo para Capital Semilla para tres proyectos formidables, y uno de ellos, el más trivial de los proyectos, me dejó con la boca abierta. Un cuate con un Capital Semilla de $10,000 hizo una plataforma para que cuando los chicos van a ir a los centros nocturnos y a las discotecas, hagan la reservación en línea antes de ir a la discoteca y en automático los ponen un chat donde van a platicar con todos los que reservaron esa noche. La época en que Blanca y yo íbamos a las discotecas, había que ir en media luz a ver si la persona estaba, hasta lo buscabas. Ahora tú puedes estar en un chat abierto desde 24 horas antes, conociendo a todo el mundo que va a ir. Además, pagas, prepagas con la tarjeta, si es que del grupo que va a hacer el gasto nadie se puede escapar sin pagar la cuenta, cosa que nos ocurría muy seguido en otro momento. Y entonces, en ese sentido, ese es un ejemplo trivial, hay otros sustantivos muy importantes, pero eso soluciona muchos problemas reales que los jóvenes tenían a la hora de salir a esparcimiento, y además detecta para temas de seguridad quién estaban en el lugar para cualquier incidente que ocurra con posterioridad a esa reunión. Entonces, realmente las ideas ahí, las ideas en educación, le di campanazo al proyecto de una señora ama de casa para educación, escuela, casa, cómo conectar el aula con el hogar a la hora de continuar la educación en casa, y una plataforma donde los padres de familia hablan con los maestros y enriquecen el proceso educativo, cosas que realmente están desarrollándose todos los días con ideas en nuestras sociedades que acortan la brecha tecnológica de una manera importante con países desarrollados. Ministro, vamos a preguntar al ministro Luis Felipe. Bueno, a ver, yo quiero hacer dos comentarios respecto de cosas que se han dicho acá que creo que es importante el señalarlas. Yo creo que sería un error si nosotros pensáramos que existe una política que va a solucionar los problemas que enfrentamos en materia, por ejemplo, de cómo desarrollamos el sector servicios o cómo adquirimos más tecnología o cómo fortalecemos el desarrollo tecnológico en nuestra economía. Por ejemplo, si nosotros decimos, mire,
reformas a los mercados laborales son la clave, la flexibilización del mercado laboral, y centramos nuestro esfuerzo y decimos que esa es la varita mágica, yo creo que nos vamos a equivocar. Porque si tenemos, por ejemplo, flexibilización en los mercados laborales, pero no tenemos competencia en nuestros mercados, probablemente lo que vamos a terminar es precarizando situaciones del trabajo. Y yo creo que los economistas hemos aprendido algo que es que cuando uno tiene múltiples distorsiones en la economía, el remover una distorsión no necesariamente lo va a llevar a uno a tener un mejor resultado. Y hay que entender muy bien las interacciones de esas distorsiones. Y eso es muy importante, porque muchas veces, y creo que esta es la gran diferencia que tenemos hoy en términos de lo que es la política hacia adelante. Pensamos las políticas en sí mismas, no pensamos en las interacciones. Y cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de desarrollo tecnológico, cuando hablamos de entrenamiento, estamos hablando de múltiples políticas que tienen que interactuar y esa es la única forma que las vamos a desarrollar. Si queremos tener una mayor cantidad de ejemplos como los que mencionaba el ministro Guajardo, se requieren esos capitales semilla. Pero para cuando ese negocio quiera crecer, van a necesitar tener un financiamiento especial. Y muchas veces no tenemos esos fondos de inversión que financian los 2 o 3 millones de dólares que se requieren para escalar estos emprendimientos. Los bancos muchas veces no los toman en consideración. Entonces se requiere, por lo tanto, tener financiamiento. Se requiere también tener mentorías. Muchos de estos negocios, muchas buenas ideas, se acaban, ¿por qué? Porque no reciben adecuada mentoría, no reciben ese apoyo en su proceso de crecimiento que les permitiría aumentar nuestras tasas de éxito, disminuir las tasas de fracaso en estos emprendimientos. Pero al mismo tiempo no podemos estigmatizar el fracaso y tenemos que tener, por lo tanto, buenas leyes en materia de reemprendimiento, de insolvencia, que no lo transformen a uno en una, en el fracasar no se transforme en una mochila imposible de llevar adelante. Entonces, creo que acá lo que hemos conversado nosotros nos demuestra en primer lugar que hay una multidimensionalidad del problema, que necesitamos múltiples políticas que interactúan, por lo tanto no solo el avanzar en una nos va a permitir desarrollar todo el potencial que tenemos que desarrollar. Segundo punto, el horizonte de tiempo de las políticas. Creo que lo decía Blanca. Cuando nosotros pensamos en los gobiernos, en general uno piensa, bueno, vamos a llevar adelante esta política, tenemos que tener resultados en el periodo de la administración, porque eso es básicamente lo que uno necesita para poder tener una mayor cantidad de apoyo y, por lo tanto, que la coalición gobernante se pueda permanecer en el tiempo. Pero los desafíos que estamos enfrentando hoy día requieren una perspectiva de mediano o largo plazo. Y eso hace que la economía política de llevar adelante esta reforma sea muy compleja. Porque requiere convencer, por ejemplo, en nuestro caso, de llevar adelante una reforma educacional cuyos efectos probablemente se van a ver en 8, 10, 15, 20 años más. Y eso requiere también coraje político para poder llevar adelante esa reforma. Y quiero destacar también un elemento que creo que está de alguna u otra forma detrás de todo esto. Se requiere un Estado muchísimo más eficiente. Primero, un Estado que sea capaz de adquirir todo el conocimiento, digitalizarse, de simplificarle la vida a los emprendedores, de simplificarle la vida a los ciudadanos, pero que también se transforme en un potencial canal de innovación, en un potencial canal de desarrollo de nuevos servicios. Y creo que ahí también nosotros como servidores públicos tenemos que estar también abiertos a generar estas rutinas de innovación en el sector público que hoy día muchas veces están muy ausentes. Ministro, muchas gracias. Tenemos que ir cerrar la sesión, el panel. Hemos recibido multitud de preguntas, todas ellas muy interesantes, pero que desafortunadamente no vamos a poder atender. Nos han pedido que hubiéramos reflexionado, para la próxima vez lo tendremos, sobre las oportunidades de atraer inversión en infraestructuras verdes en Latinoamérica y cómo podría eso generar un empujón al crecimiento de la productividad. Nos han pedido las opiniones de los policy makers y de los ministros sobre el cambio tecnológico y el crecimiento inclusivo. ¿Pueden convivir o no pueden convivir? Una magnífica pregunta. ¿O cuáles son las oportunidades y las consecuencias y los retos de los grandes acuerdos comerciales, del TPP que hay para Latinoamérica? Desafortunadamente nos están pidiendo que cerremos la sesión ya para poder empezar a tiempo la sesión de clausura. Yo lo único que les voy a pedir es disculpas a quienes hicieron las preguntas que no vamos a poder responder y sobre todo agradecer a nuestros panelistas por esta fantástica conversación súper
súper interesantes, que espero que les haya interesado. Así que si ha sido así, acompáñenme a mí felicitándoles y dándoles nuestro agradecimiento. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes pour cette seconde session sur les questions d'égalité. Merci de rester assis. Nous allons bientôt procéder à la séance de clôture en présence du ministre Monsieur Feckel, Alicia Bárcena, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et Pierre Duquesne, l'ambassadeur de France auprès de l'OCDE. Voilà, je vous demande de rester assis. Nous allons procéder à la clôture dans quelques minutes. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, le temps qu'on attende nos intervenants, de vous rappeler que vous avez sur la table un formulaire qui vous permet de nous faire part de vos remarques, de vos suggestions sur la façon dont nous pouvons améliorer ces moments de dialogue que sont les forums Amérique latine. Et peut-être certains d'entre vous connaissent également le forum de l'OCDE sur l'Afrique qui aura lieu plus tard cette année. Donc merci par avance de bien vouloir prendre le temps de remplir ce formulaire qui est sur votre table et de le laisser à sa place. Nous passerons le ramasser. Nous voulons être sûrs que ces moments d'échange sont aussi utiles que possible et nous comptons sur vous pour nous aider à l'améliorer. Voilà, je vous remercie.
pare-choc contre pare-choc un peu. Oui, c'est ça, pare-choc contre pare-choc. Alors, le ministre est à la gare de Lyon, apparemment. Donc, ce que je peux faire, si vous en êtes d'accord, c'est... Voilà, je vais juste vous introduire. Et là, là pour le coup, sur les conclusions, vous avez une dernière. Non, mais moi, je me mélange. Je vais vous introduire alors. Mesdames, Messieurs, merci de reprendre votre place. Le ministre Feckel arrive. Il sera avec nous dans quelques minutes. Auparavant, je vous prie de bien vouloir accueillir avec moi Pierre Duquesne, qui est l'ambassadeur de France auprès de l'OCDE et également le président du comité directeur du Centre de développement, et Alicia Bárcena, qui est la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Voilà. Pierre, le floor est à vous. Merci bien. Ça sera donc en français. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'Henri Bernard Solignac, le comte, est monsieur Afrique au Centre du développement. Mais vous avez vu comme il s'adapte. Nous sommes dans la pire des places. Tout le monde est fatigué et nous attendons le ministre, mais nous allons commencer. En tant que président du Centre de développement, je ne peux pas manquer de remercier les ministères économiques et financiers français qui nous accueillent et la Banque Inter-Américaine de Développement, je ne sais pas si son président est encore là, qui travaille avec nous. Je vais tenter de mêler quelques réflexions sur les travaux et les méthodes du centre, et singulièrement pour l'Amérique latine, et ce que j'ai entendu ce matin. Et pour vous montrer que tout n'était pas écrit à l'avance, je vais utiliser le triptyque que vous aurez tous retenu d'Emmanuel Macron, dans un ordre différent: coopérer, innover, réformer. Sur la coopération, je prétends que le centre de développement est un lieu unique de coopération entre désormais 51 pays. Le dernier entré, pas plus tard qu'hier, est le Japon. Le prochain sera peut-être, vous avez entendu le président du Paraguay ce matin, le Paraguay. Si c'était le cas, le Paraguay serait le 11e pays de la région Amérique latine Antilles à être membre du centre de développement. Je prétends que c'est un endroit unique où dialogue sur un pied d'égalité des pays de toutes catégories. Les 51 sont des pays riches, des pays émergents, des pays à revenus intermédiaires, des pays pauvres, sur un strict pied d'égalité, parce qu'il n'y a ni posture, comme cela arrive, et que Mme Bárcena me le pardonne, dans le système des Nations Unies, parfois y a-t-il des postures dans le système des Nations Unies, ni enjeux financiers, comme cela arrive dans les institutions financières internationales, que Luis Alberto Moreno me le pardonne. J'ai été sensible à ce que disait Rebecca Greenspan ce matin sur le fait que les géographies ont changé, qu'il y a maintenant du sud-sud, du sud-est, de l'est-est, etc. Le centre de développement fait cela. Et nous avions hier la réunion ministérielle de l'institution et quelques touches qui vous le démontreront. Là, cette réunion était présidée par la Chine et la France. Et la Chine a, en juillet 2015, rejoint le centre de développement de l'OCDE. Et pour ceux qui ne le savaient pas, vous imaginez quel changement cela représente. Durant la réunion, nous avons reçu le président de la République du Sénégal et quasiment tous les gens qui sont là, dont Mme Bárcena, les ministres latino-américains, sont venus également. Donc, sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait d'autres endroits de ce genre. La publication phare pour la région du centre s'appelle en français les
perspective économique latino-américaine, et en anglais LIO, le Lion, Latin Economic Outlook. Elle est faite avec la CEPAL et avec la CAF, et la dernière édition portait sur nouvelle alliance avec la Chine, avec les conclusions suivantes. L'Amérique latine a bénéficié de l'expansion de la Chine. Elle souffre de son ralentissement. Mais deux conclusions. Un, peut-être la transformation de l'économie chinoise, y compris de l'industrie vers les services, ce dont on parlait aussi à l'instant pour l'Amérique latine, offre-t-elle des opportunités nouvelles pour les économies de la région? Et d'autre part, l'Amérique latine doit sans doute développer de nouvelles alliances avec d'autres régions. Donc voilà pour mon coopérer. Innover. Alors, j'ai bien aimé la phrase de Luis Alberto Moreno, et j'espère ne pas caricaturer. En substance, il a dit tout à l'heure, pourquoi l'Amérique latine n'a-t-elle pas profité des bonnes années? Non seulement parce qu'elle n'a pas assez réformé, mais parce qu'elle n'a pas assez innové. Là, je m'arrête. Je faisais à la fois, Monsieur le Ministre, un résumé des échanges de ce matin et des travaux du Centre en utilisant un triptyque que votre collègue Emmanuel Macron a lancé, qui était coopérer, innover, réformer. J'étais sur innover. Le Centre de développement est probablement un lieu d'innovation permanente. Le concept de chaîne de valeur mondiale est né là, au centre de développement, et je crois qu'il est important pour l'Amérique latine. Ce centre a des niches de réflexion. À côté se réunit le réseau EMnet, le réseau des entreprises internationales. Le centre réunit des fondations pour le développement. Il réunit aussi des communicants en matière de développement. C'est l'endroit, et c'est intéressant, on l'a vu pour l'Amérique latine, d'un dialogue unique sur la gestion des ressources naturelles avec un regroupement régulier de pays du Nord, du Sud, d'entreprises minières, de juristes, et avec, tout récemment, l'élaboration d'une espèce de contrat type, tout à la fois pour éviter la corruption, dont on a parlé ce matin, et le Dutch disease, le syndrome hollandais. Gros travail du centre sur un sujet dont on n'a pas parlé ce matin, et, qui est l'égalité homme-femme, ou alors j'ai manqué quelque chose, avec un indice intéressant qui s'appelle CIG, Social Institutions and Gender Index. Le centre est aussi un lieu de réflexion sur les migrations sud-sud, et ceci intéresse aussi l'Amérique latine, et nous avons décidé hier à la réunion ministérielle qu'un dialogue régulier sur le sujet des migrations aurait lieu au moins tous les deux ans. Et puis, dans l'innovation, et j'ai plaisir à saluer le Chili, ma collègue chilienne que j'ai vue, le Chili qui a présidé la réunion ministérielle de l'OCDE, nous avons adopté l'idée d'un programme régional de l'OCDE pour la région Amérique latine Antilles, et le centre de développement joue un rôle considérable en la matière, et deux pays latino-américains co-président, mais l'un au titre de l'OCDE, c'est le Chili, l'autre au titre du Centre de développement, c'est le Pérou. Troisièmement, réformer. Le Centre de développement permet les échanges sur la réforme dans tous les sens, et pas seulement les bonnes pratiques du Nord appliquées au Sud, mais également les bonnes pratiques du Sud appliquées au Nord. Et nous sommes heureux d'apprendre des choses de l'Amérique latine. Les examens multidimensionnels pays sont le fruit d'un dialogue entre tous partenaires, gouvernementaux, non gouvernementaux et entre tous États. Le rapport Perspective économique sur la région a montré, et ça a été répété ce matin, le rapport 2014, que pour sortir du piège des pays à revenus intermédiaires, il fallait investir plus
dans l'infrastructure, dans les infrastructures, la logistique, et les ministres, notamment chiliens et mexicains à l'instant, ont répété cela. Je vous signale, et ça va dans le sens aussi de la dernière discussion, que le prochain rapport perspective économique de l'Amérique latine du centre sera sur l'éducation. Il a beaucoup été question avec deux idées, pour faire simple, améliorer la qualité de l'éducation et l'adéquation entre l'offre de compétences et les besoins du marché du travail. J'en termine en disant, on n'a pas trop parlé de ce sujet, que le financement par des ressources fiscales internes est une nécessité. On vient de sortir un nouveau rapport sur les recettes publiques. Alors ça, c'est un rapport commun, SIAT, CEPAL, Madame Marcena, BID, M. Moreno et le Centre. Et moi, personnellement, c'est moi qui rajoute, je considère que le ratio prélèvement obligatoire, recettes fiscales, si vous préférez, sur PIB, dit beaucoup. Il dit sur la capacité à réduire la dépendance par rapport au financement extérieur, dont l'aide publique. Il dit sur la capacité à financer les dépenses courantes des investissements, une fois que vous avez financé les investissements. Il dit sur la capacité à avoir une bonne gestion de la recette, donc une bonne gestion de la dépense, donc un bon système public intègre de dépenses et de recettes. Il dit enfin sur la capacité à redistribuer. J'en termine par une mauvaise nouvelle. Les revenus fiscaux de la région, ce ratio donc, est en moyenne de 22%, ce qui n'est pas extraordinaire, alors même que la moyenne des pays de l'OCDE est quelque chose de l'ordre de 34. Donc, et il y a matière, c'est un point aussi qu'on n'a peut-être pas assez abordé ce matin, à concevoir des réformes fiscales structurelles. J'en ai terminé. Normalement, c'est moi-même, si j'en crois le papier qu'on m'a donné, qui passe avec plaisir la parole à Alicia Barcena, qui est secrétaire exécutive de la CEPAL et qui parlera avant le ministre Fekel. Muchas gracias. Su Excelencia, señor Secretario de Estado de Comercio Exterior, Promoción de Turismo y Franceses en el Extranjero, Matías Fekel. Señor Pierre Duquesne, presidente del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo. Amigas y amigos, encaramos hoy en verdad una vertiginosa época de cambios y más bien un cambio de época. Las tendencias mundiales dominantes en la sociedad exacerban contradicciones muy profundas de nuestro estilo de desarrollo. Hoy estamos ante cambios tectónicos, la irrupción de China, los megaacuerdos comerciales, los cambios demográficos, las migraciones masivas, la crisis ambiental y la revolución tecnológica están transformando la economía, el mundo del trabajo y la sociedad, redefiniendo además la posición de los países, alterando el balance de poder entre los bloques, entre las economías desarrolladas y el mundo emergente. Enfrentamos además un escenario mundial muy poco favorable, porque las tasas de crecimiento globales serán menores que en décadas anteriores. El mundo en los 60s crecía en promedio 5.4%. En cambio, hoy apenas llegamos al 2.5%. Estados Unidos ha repuntado en torno al 2.5%. La eurozona solo 1.5%. ¿Y por qué la eurozona es tan importante? Porque Europa representa un tercio del comercio internacional. China representa otro tercio del comercio internacional y Estados Unidos solo un 12%. Entonces, que no se recupere la eurozona es una mala noticia para América Latina y el Caribe y para el mundo en general. Entonces, hay una pérdida de dinamismo. Enfrentamos, yo diría, dos grandes problemas macroeconómicos hoy día en el mundo. Primero, un sesgo recesivo, un estancamiento secular. No crecen las economías y los países superavitarios se ajustan. Y si se ajustan los superavitarios, los deficitarios, nosotros, la pasamos todavía peor. Entonces,
tenemos ese problema. El otro gran problema es que ha caído el dinamismo del comercio, la inversión y la productividad. En el mundo todo. En este momento América Latina es 80 veces menos productivo que Estados Unidos, si tomamos a Estados Unidos como la frontera productiva. Europa es 30 veces menos productivo que Estados Unidos. Entonces, hay un problema de productividad a nivel general. Y además, tenemos un problema de reducción de la demanda agregada, es decir, hay menos ingresos, la gente dispone de menos recursos, pero al mismo tiempo en el mundo hay más dinero, hay una abundante liquidez que se está yendo más a activos financieros concentrados en países desarrollados. El dinero se convierte en papel, pero no se está invirtiendo lo suficiente en bienes, servicios, innovación y capacidades, agudizándose las asimetrías globales. Eso es lo que dijo Luis Alberto Moreno hoy, preocupado del ajuste global, preocupado de que la banca multilateral de desarrollo, en lugar de ser procíclica, se convierta en un instrumento anticíclico. Y lo que pasa es que la banca multilateral de desarrollo necesita mecanismos de operación diferentes a la banca comercial. Y eso es lo que tenemos que conversar. Por lo tanto, y estamos también ante un problema de la desigualdad global, en donde con asombro vemos que 62 personas concentran hoy la riqueza equivalente a 3.500 millones de hombres y mujeres, la mitad de la población. Entonces, y por último, y Francia lo sabe mejor que nadie, vivimos la aguda crisis ambiental, ¿verdad? Aquí se firmó en diciembre el Acuerdo de París. Y por lo tanto, eso nos tiene que dar una oportunidad para transformar de verdad y a fondo nuestros patrones de producción y consumo. Hoy irrumpe además esta revolución tecnológica que se ha denominado la cuarta revolución industrial. Es cierto que nos abre opciones, ¿eh? Porque lo digital nos abre opciones, porque la sostenibilidad ambiental con tecnología nos abre opciones, pero también nos va a traer tensiones en el mundo laboral por el desplazamiento de los trabajadores y porque no nos estamos preparando justamente para este tipo de políticas que nos permitan entrar al empleo productivo, a la capacitación, para poder absorber, como Previs decía, el progreso técnico. Porque el problema de nuestra generación hoy es si estamos capacitados o no para absorber el progreso técnico, no para acumular información, no, para ver si somos capaces de ello. Y entonces, la comunidad internacional está buscando respuestas. La Agenda 2030 es una de ellas, los megaacuerdos es otra forma de dinamizar el comercio, el TPP, el TTIP, el RCEP, es decir, el mundo está preocupado por el poco dinamismo del comercio porque hoy, como nunca, el comercio está a los mismos niveles que el PIB. Antes el comercio crecía mucho más que el PIB y hoy no, y eso preocupa. Entonces, yo creo que tenemos que tener el coraje y por eso yo celebro que Francia nos invite cada año a reflexionar conjuntamente con ustedes. Aquí lo hacemos cada año. Y yo creo que hoy tenemos que tener el coraje de plantearnos otras preguntas y vencer el cortoplacismo e imaginarnos un futuro diferente. Porque la juventud y la gente está esperando de nosotros otras respuestas. No más de lo mismo, no el business as usual. Necesitamos un cambio verdadero. Y el primer punto que yo quiero plantear aquí es cómo pasamos de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Porque parte del problema que vivimos hoy y que la OECD se ha metido fuerte es la evasión fiscal. No hay mayor privilegio que la evasión fiscal y la elusión fiscal. Y eso a la América Latina y el Caribe le está costando hoy 320 mil millones de dólares. Por más esfuerzos que haga México de atraer inversión extranjera directa, que el año pasado era de 28.380 el año solamente, pero si la evasión fiscal representa el 6,3% del PIB, no llegamos a ninguna parte. Entonces, el Base Erosion Profit Sharing, el BEPS, fantástica iniciativa, pero le falta un ingrediente que para América Latina es fundamental. Y es que las empresas transnacionales, las más beneficiadas con los acuerdos comerciales, tienen que pagar impuestos donde generan las ganancias.
Eso es lo que necesitamos en América Latina, un acuerdo global, interesante, con las los recursos no se van a ir, ni los minerales, ni los alimentos, van a estar ahí, pero necesitamos acuerdos más justos. Ese es el primero. El segundo es cómo nos movemos del rentismo y del extractivismo a la sostenibilidad. ¿Cómo nos vamos hacia nuevos sectores? Fíjense lo que está pasando en América Latina y lo que está pasando con la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa va a crecer. Nosotros vamos a sacar un reporte la semana próxima. Pero está pasando algo que la UNTA ya detectó y nosotros también, y es que si bien la inversión extranjera directa va a aumentar 36%, aumentó en el 2015 36%, el 70% se va a ir a países desarrollados. Primera vez que hay un cambio de tendencia. Antes éramos nosotros, las economías emergentes, las más atractivas para la inversión extranjera directa. 2015 cambia la tendencia. ¿Y por qué cambia la tendencia? Nosotros pensamos, primero, bueno, obviamente la apreciación del dólar juega un papel, el euro no está, o sea, las fusiones que se están logrando a nivel mundial, fusiones, adquisiciones, se están dando más en el norte que en el sur. En América Latina y el Caribe, la inversión extranjera directa va a disminuir 9,5%, ¿verdad? Vamos a recibir en América Latina 177 mil millones de dólares, pero lo más interesante es la estructura de esta inversión extranjera directa, que aunque no sea una cantidad, aunque sea menos en términos porcentuales o de cantidad, es una inversión extranjera directa de otra calidad. Y eso sí me parece muy importante. México está ya recibiendo inversión extranjera directa de mucho mejor calidad en manufacturas medias y de alta tecnología, y Chile, por ejemplo, el 50% de la inversión extranjera directa que va a recibir Chile del 20,457 del año pasado, 50% se va a ir a energía renovable. Ese es el cambio que estamos buscando. ¿Cómo con política pública podemos atraer y enfrentar este momento restrictivo de la economía para cambiar hacia lo que nosotros hemos denominado un big push ambiental? Es decir, ¿cómo podemos lograr, y con el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París y la banca multilateral está trabajando en nuevos mecanismos financieros para cambiar la matriz energética, para lograr mayor eficiencia, para irnos a la tecnología verde de verdad con la gran empresa, con la pequeña y mediana, etcétera? Y creo que el tercer punto que tenemos que lograr es que tengamos esquemas redistributivos mejores, que las ganancias de productividad de la sociedad se distribuyan más equitativamente entre el capital y la masa salarial. Hoy estamos favoreciendo mucho más al capital que a la masa salarial. ¿Y quién va a sostener a las economías? ¿El capital solo? ¿O también necesitamos que los trabajadores tengan trabajo y tengan ingreso? Entonces, nosotros pensamos, y voy cerrando, que nuestra región tiene que impulsar un proceso de transformación gradual, pero firme, hacia procesos productivos que apunten a sectores intensivos en aprendizaje, en innovación, pero creando capacidades tecnológicas endógenas. No basta para nuestra región comprar la tecnología verde, tenemos que producirla. Eso es lo que hizo China. Entre 1990 y hoy, China se movió en patentes del 2% al 35% del total de patentes del mundo. América Latina empezó en 2 y sigue en 2. Es decir, así no vamos a avanzar. Y nuestra inversión en investigación y desarrollo está concentrada en el sector público muy por debajo del 1%. Entonces, así no vamos a poder. En Europa no. En Europa la inversión en investigación y desarrollo también la tiene el sector privado. Por eso qué bueno escuchar a nuestra querida Treviño, que estuvo por aquí, porque en realidad que el sector privado invierta es muy importante. Se requiere una nueva coalición. Necesitamos cambiar la conversación. Y nosotros en ese sentido le pedimos a Francia que apoye la propuesta de América Latina para una mejor gobernanza financiera,
que apoye a América Latina en la dimensión tecnológica para poder llevar adelante el cambio estructural progresivo con tecnologías, con acceso a la tecnología, pero no a América Latina en abstracto. No, 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 no. Lo que América Latina necesita es acceso a la tecnología para sus firmas locales. Eso es lo que necesita. A mí de nada me sirve que esté la gran transnacional sentada en los países de América Latina con gran tecnología, pero si esa no se difunde, no podemos alcanzar nada. ¿No? Como lo hizo también, yo pongo el ejemplo de México, siempre me encanta ese ejemplo de Bombardier, que llegó, que invirtió en la industria aeroespacial en un sector diferente que nunca México hubiera pensado que tenía capacidad para ello, formó un clúster en Querétaro, difundió, ahora hay una universidad. Eso es lo que necesitamos. Entonces, creo que por ahí está el camino. Y creo que si Francia, América Latina, el Centro de Desarrollo, podemos avanzar justamente en esta integración productiva comercial. Y sí, por cierto, el acceso universal a banda ancha. Nosotros estamos propugnando por ello, trabajando por un mercado único digital. Y perdónenme que se los diga, los mercados son un resultado. Los mercados no existen en abstracto. Los mercados son el resultado de la calidad de la coalición entre el Estado, el emprendedurismo y la sociedad. Y si no hay eso, no puede haber la inversión que necesitamos, porque la inversión, además, como el puente entre el corto y el mediano plazo, es fundamental. Aquí se habló de las mujeres, o más bien no se ha hablado de las mujeres. Déjenme decirles que, ¿por qué? A lo mejor por eso, ¿verdad? Pero miren, las mujeres somos la mitad o más de la mitad del mundo hoy, ¿verdad? Ignorar el papel fundamental de las mujeres en el proceso, en el mercado laboral, por ejemplo, en la parte de la autonomía económica de las mujeres. Nosotros en CEPAL hemos estudiado que si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades en el empleo y en el salario, bajaría la pobreza entre 1 punto y 12 puntos porcentuales. 1 punto en Argentina, donde ya la cosa está más o menos bien, 12 puntos en Bolivia, que es el otro extremo, o Guatemala. Entonces, ¿qué necesitamos? Empleo con derechos, llave maestra del bienestar. Un salario mínimo ciudadano, una propuesta nuestra, que quite condicionalidades y restituya dignidad y libere sobre todo a los jóvenes que salen de las universidades, que tengan un salario mínimo ciudadano y que puedan entonces invertir y correr el riesgo de aprender y construir más capacidades. Y también, por cierto, tenemos que ir hacia compromisos intergeneracionales más sólidos en la protección social. Hombre, somos una sociedad que envejece, Europa más que nosotros, pero la verdad es que si no tenemos la economía del cuidado en su lugar para liberar el tiempo de las mujeres, vamos a seguir en un encadenamiento y en una, un traspaso intergeneracional de la pobreza. Así es de que nuestra propuesta y lo que yo vengo a decir aquí, después de haber oído esta mañana discusiones tan interesantes, que hay otro tema que me parece que no ha estado y es el comercio intrarregional. Yo sé que tenemos un comercio intrarregional muy alicaído. De hecho, estábamos en 19% y estamos en 17%, o sea, como los cangrejos. Pero bueno, Europa tiene un comercio intrarregional por encima del 60%. 60% de lo que Europa exporta se lo compran los europeos. Nosotros, el 17%. O sea, que ahí tenemos algo que hacer. Somos 600 millones de habitantes. Tenemos que crear plataformas productivas. Nuestra propuesta en CEPAL es, olvídense de los aranceles, ya por ahí no está la cosa, ¿no? Ya Mercosur no va a abrirse más, ya este no sé qué, olvídense. Vámonos a plataformas productivas. El norte de Chile, energía renovable. México, industria farmacéutica o agroindustria o qué sé yo, pero para toda la región, porque podemos hacerlo, porque tenemos además, en verdad, una serie de ventajas y el comercio intrarregional es el que más ayuda a la pequeña y mediana empresa. Así es de que tenemos que movernos hacia allá. Ya Pierre me va a tocar la campana que no trajo, pero yo les diría, para nosotros CEPAL necesitamos una ruptura. Una ruptura. Necesitamos situar a la igualdad en el centro, a la sostenibilidad ambiental en el centro. Y eso significa otorgar a la ciudadanía un papel protagónico, hacerse cargo de su destino, con sostenibilidad, con igualdad,
para que la región nuestra, que es tan rica en riqueza natural y patrimonial, pueda crecer más y mejor. Para nosotros, el horizonte es la igualdad, el cambio estructural progresivo es el camino y la política el instrumento. Agradezco que nos abran las puertas cada año aquí, en este magnífico lugar, para conversar, y ojalá cambiemos la conversación. Muchas gracias. Oui, vous pouvez en être sûr, le dialogue change. Sans plus attendre, monsieur le ministre. Monsieur l'ambassadeur, cher Pierre Duquesne, madame la secrétaire exécutive, chère Alicia Barcena, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues et amis, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs acteurs de la diplomatie économique de France et d'Amérique latine, mesdames et messieurs, je veux d'abord vous dire à quel point je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour clôturer ce 8e Forum économique international Amérique latine et Caraïbes. Ce forum vient conclure toute une semaine d'échanges et de travaux entre l'Amérique latine, les Caraïbes et la France. Et cette semaine a été à l'image de notre relation, dense, multiple et riche. 300 événements ont eu lieu dans 50 villes de France. C'est dire toute l'étendue des relations que nous entretenons et la profondeur de ces relations dans l'ensemble de notre pays. Des rencontres ont été organisées dans de très nombreux domaines, universitaires, culturels, environnementaux, économiques et bien sûr gastronomiques. Cela était indispensable. Notre relation économique est forte, elle peut et doit l'être plus encore demain. Nos liens sont anciens, c'est vrai sur le plan historique, c'est vrai sur le plan culturel et c'est vrai sur le plan diplomatique. Notre pays partage avec l'Amérique latine des valeurs fondamentales de liberté et d'indépendance. Comme vous le savez, 2016 est une année de commémoration. C'est le bicentenaire de la mort de Francisco de Miranda, qui s'est éteint le 14 juillet 1816. C'est aussi l'année du bicentenaire de l'indépendance de l'Argentine. Et notre relation est marquée par le même attachement à la liberté, à la justice, à l'indépendance et à une même confiance dans les progrès humains. À l'époque des dictatures, notre pays a toujours été à vos côtés et a été un refuge pour de très nombreux citoyens d'Amérique latine qui sont venus ici et qui ont enrichi la France de nombreux apports. Le président de la République l'a rappelé avec beaucoup d'émotion à l'Élysée mardi soir, comme il l'avait rappelé lors de son récent déplacement en Amérique latine au mois de mars. Cette proximité est aussi par certains aspects géographiques, car notre pays est présent aussi dans votre région. Je pense à la Guyane française, qui a une frontière commune avec le Brésil, la plus longue des frontières terrestres de la France, et avec le Suriname. Quant aux Caraïbes, elles accueillent les collectivités d'outre-mer françaises de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La proximité est enfin et surtout humaine, puisqu'au cours des deux derniers siècles, des centaines de milliers de Français sont partis construire leur vie sur votre continent. Si bien qu'à la fin du XIXe siècle, près d'un tiers, par exemple, de la population de l'Uruguay était française ou d'origine française. Aujourd'hui encore, plus de 100 000 Français vivent en Amérique latine. Ils y travaillent, ils sont engagés dans des projets professionnels, des projets de vie, et ils forment une communauté dynamique. Une même culture latine nous rapproche et favorise le dialogue entre nos artistes, nos écrivains, nos créateurs des deux côtés de l'océan. Aujourd'hui, la France souhaite conforter encore son rôle de partenaire économique de premier plan de l'Amérique latine et des Caraïbes. Le président de la République, François Hollande, a fait du renforcement de nos liens une priorité de notre action diplomatique. Il a reçu à Paris presque tous les dirigeants d'Amérique latine et des Caraïbes. Il a été le premier chef d'État occidental à être reçu en visite d'État à La Havane l'an dernier. Et le Mexique
a été l'invité d'honneur de la fête nationale le 14 juillet dernier. Pour ma part, sur le volet commercial et économique de nos relations, j'ai eu l'honneur de me rendre dans 8 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, et j'aurai l'occasion de me rendre dans d'autres pays encore, et j'échange très régulièrement, bien sûr, avec mes homologues, dont nombreux sont présents ici, et beaucoup d'entretiens ont eu lieu encore tout au long de cette semaine. Notre démarche s'appuie sur un travail commun et une coopération équilibrée et partagée. Cette approche a été la source de nombreux succès, et notamment d'un succès historique que nous avons en partage, celui de l'accord de Paris sur le climat en décembre dernier. Le président de la République, là aussi, l'a rappelé, l'accord de Paris n'aurait pas été possible sans l'engagement de l'Amérique latine et des Caraïbes, et sans le travail commun et continu avec le Pérou en tant que président de la COP20 à Lima. C'est grâce à la volonté commune de tous les pays ici représentés que nous avons pu atteindre cet objectif historique, et de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont joué un rôle de médiation et d'impulsion tout à fait décisif avant et pendant la COP21. Je veux donner un autre exemple de ces principes qui guident la France dans sa relation avec l'Amérique latine et les Caraïbes. En 2015, nous nous sommes engagés aux côtés de Cuba pour accompagner ce pays dans la modernisation de son modèle économique. Ensemble, nous avons organisé le premier forum économique franco-cubain et nous sommes parvenus à un accord historique sur la restructuration de la dette cubaine. Nous avons mis en place un fonds pour financer des projets conjoints et la France va ainsi pouvoir mobiliser ses outils financiers, publics comme privés, au service de Cuba, grâce à l'ouverture de ce pays aux activités de la COFAS et de l'Agence française de développement. Et je veux ici saluer l'engagement et l'action personnelle du directeur général du Trésor de l'époque, M. Bézard, pour parvenir à cet accord historique. Sur le plan des échanges commerciaux, nous pouvons faire encore beaucoup mieux en nous inscrivant simultanément dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et je parle sous votre contrôle, Madame la secrétaire exécutive. Nos échanges économiques bénéficient déjà des accords commerciaux qui nous lient actuellement. En effet, à l'exception des pays du Mercosur, la plupart des pays de l'Amérique latine sont concernés par des accords commerciaux avec l'Union européenne. Certains ont été conclus et sont entrés en vigueur récemment, comme avec les pays d'Amérique centrale ou de la communauté andine. Nous espérons que l'Équateur puisse rapidement rejoindre l'accord avec la communauté andine pour renforcer encore davantage les échanges entre nos deux régions. Des accords existent aussi avec le Chili, avec le Mexique, qui appelleront une modernisation le moment venu. Quant aux négociations entre l'Union européenne et le Mercosur, elles ont repris et la France a salué cette reprise. L'objectif doit être de soutenir nos économies respectives, de créer l'emploi et de travailler sur les enjeux de réciprocité, tout en prenant en compte les sensibilités particulières de chaque pays, de chaque ensemble régional dans ces négociations. Et vous l'avez dit, Madame la secrétaire exécutive, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'éloquence, ces négociations doivent être l'occasion aussi de créer les règles pour le commerce mondial du XXIe siècle, avec la possibilité pour la puissance publique, pour les différentes sociétés démocratiques d'édicter des choix et de les voir respectés, avec la pleine intégration des nouveaux enjeux dans ces négociations, celle de l'environnement et la cohérence entre les négociations commerciales et les négociations environnementales, en particulier, bien sûr, l'accord de Paris. L'intégration des enjeux de droit du travail et des droits sociaux dans ces négociations et la pleine prise en compte aussi des enjeux de la nouvelle économie et en particulier du numérique. Nous avons connu de premiers progrès en période récente et je me suis beaucoup engagé là-dessus, notamment sur la modernisation des pratiques de protection des investissements avec l'invention d'un nouveau système de protection des investissements qui doit à terme devenir une cour de justice commerciale multilatérale. L'Union européenne porte cette proposition dans les négociations et nous souhaitons évidemment qu'elle puisse aussi
être partagée par les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Et c'est à cette condition-là que, avec le Mercosur, comme avec l'ensemble des régions du monde, les négociations commerciales prendront du sens et seront cohérentes avec l'ensemble des politiques publiques qui sont menées par ailleurs. Je veux saluer aussi l'accord qui a été trouvé, puisque je parlais de l'accord avec Cuba tout à l'heure, de l'accord qui a pu être trouvé en 2014 entre l'Argentine et le Club de Paris concernant la dette. Ici aussi, nous avons été, nous sommes et nous serons aux côtés de l'Argentine pour faire en sorte que les facteurs de risque puissent être levés et que la confiance des investisseurs revienne durablement. Je me réjouis de la volonté de l'Argentine de renforcer ses relations avec les institutions financières internationales. Nous savons aussi mettre au service de nos relations bilatérales des outils efficaces pour le développement durable. Et je pense ici aux interventions de l'Agence française de développement, qui est très présente et qui n'a eu de cesse de développer ses activités en Amérique latine au cours des dernières années. L'Agence a élargi son champ géographique, son champ de compétences, et intervient depuis une période récente, notamment au Pérou, en Équateur et en Bolivie. En 2016, elle a été autorisée aussi à intervenir à Cuba, je le rappelais tout à l'heure. D'un montant total de 6 milliards d'euros de financement entre 2009 et 2015, les engagements de l'Agence française de développement dans votre région devraient augmenter d'ici à 2020, avec des interventions qui concernent, pour les deux tiers d'entre elles, les infrastructures, le développement urbain et le développement social. Et le nouveau directeur général de l'Agence aura à cœur de porter évidemment ces projets comme l'Agence le fait déjà aujourd'hui. Je veux terminer par un message d'optimisme. J'en suis convaincu, nos relations économiques ont vocation à croître. Et je pense que nous partageons cet objectif. Les échanges que vous avez eus tout au long de cette journée en attestent d'ailleurs. D'ores et déjà, à de multiples reprises, des entreprises françaises ont été présentes et ont répondu présents sur des projets en Amérique latine. Leurs investissements dans la zone y ont plus que doublé entre 2006 et 2014, passant de 14 à 32 milliards d'euros. Nos entreprises sont des employeurs importants dans la région, puisque les 2500 entreprises françaises y emploient plus de 800 000 personnes. Elles sont donc créatrices d'emplois et ces implantations contribuent au développement et à la diversification des économies, les différents panels l'ont rappelé. De nombreux secteurs sont concernés, je pense aux infrastructures, à la ville durable, à la santé, à l'aéronautique, au spatial, à l'agroalimentaire, à la distribution et à bien d'autres secteurs encore. L'Amérique latine est l'une des régions les plus urbanisées au monde et cette tendance ne va pas s'inverser dans les années qui viennent. Le taux d'urbanisation sera de 84% en 2030, selon les estimations de l'ONU. La qualité de notre coopération de ce domaine s'illustre dans de nombreux exemples et elles sont indispensables. Je veux citer quelques projets pour conclure, financés par la France. Le démonstrateur virtuel réalisé pour appuyer la rénovation urbaine de Santiago du Chili. Le projet de tramway à Cuenca, en Équateur. Ou encore le projet de métro de Medellín en Colombie, réalisé par l'entreprise française Poma. C'est une véritable télécabine urbaine qui a permis de désenclaver les quartiers populaires de cette ville en assurant une mobilité facile et permanente et en contribuant ainsi à un objectif politique majeur. Ce tableau d'ensemble est très stimulant, il est très encourageant pour les prochaines années. Et je veux saluer ici, à travers vous, mesdames et messieurs, le travail accompli tout au long des dernières années et au cours de cette semaine d'échanges et de perspectives tracées pour l'avenir. Je remercie tous les participants à ce forum économique, dans les panels, dans les interventions. Et je vous remercie, vous, toutes et tous, au nom du gouvernement, car c'est à travers vous, à travers vos projets et à travers votre implication que la relation entre la France, l'Europe et l'Amérique latine et les Caraïbes demeurera vivante et fructueuse tout au long des années à venir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ainsi se clôt cette 8e édition du Forum Amérique latine et Caraïbes. Et comme le veut la tradition, nous vous attendons pour nous retrouver pour déjeuner au niveau du rez-de-chaussée du ministère. Merci encore aux équipes techniques du Centre de conférence Pierre Mendès France. Merci aux interprètes. Et merci aux équipes du Centre de développement de la BID et du ministère qui ont organisé cette réunion. Bon appétit.